Hola, les habla Lorena Mora Mauri para Mujer Latina Today. Hoy estamos aquí en la Universidad de Cincinnati con Gustavo Esteban. Bienvenido a Mujer Latina Today. Muchísimas gracias. Mucho gusto, encantado. Gracias a ustedes. Estamos aquí porque Gustavo es una persona muy reconocida en nuestro país, especialmente en México, pero está acá dando unas charlas, unas presentaciones en la Universidad de Cincinnati. Lo conocí en Xavier University, que hizo una presentación muy, pero muy interesante con profesores de historia latinoamericana, negocios, empresarios. Pero vamos a hablar un poco de, vamos a llegar a una comunidad hispana que está creciendo en los Estados Unidos. Y nos gustaría conocer primero sobre Gustavo. Cuando uno habla de Gustavo, cuéntenos un poco acerca de su historia y desde sus inicios hasta donde llegó ahorita. Y luego hablamos de su rol como ser estadista, como ser pensante, como cambios. ¿Qué está produciendo cambios, no? Quizás puede ser útil en términos de lo que he podido aprender en este proceso y también algo que quizás puede ser tener alguna conexión con personas, los latinos que están aquí en Estados Unidos. Mi abuela zapoteca no podía entrar por la puerta principal en mi casa en la Ciudad de México porque era india. Mi madre, como muchas personas de su generación, como muchas personas que tienen hijos aquí hoy en Estados Unidos, pensó que lo mejor que podía hacer por sus hijos es cortar radicalmente cualquier conexión con el pasado indígena. Entonces, en mi casa se hablaba de los indios como gente tonta, no educada, e inclusive mala, para que con la idea de mi madre de que nosotros nos echáramos a correr, nada más viéramos a un indio. Y mi padre vivía hablando de una cierta nostalgia de su pasado español, de su pasado criollo de 200 años de genealogía de la familia. Entonces yo vivía en una cierta confusión, pero adorando a mi abuela. Yo pedía en vacaciones que me mandaran con mi abuela a Oaxaca, donde ella tenía un puesto en el principal mercado de Oaxaca. Pero tenía esta confusión cuando el presidente Truman acuñó la palabra subdesarrollo. Yo fui una de las 2.000 millones de personas, cuando yo tenía 13 años, que nos subdesarrollamos. Quiero subrayar que no éramos subdesarrollados. El presidente Cárdenas, unos años antes, estaba diciendo para defender su proyecto, visto los efectos de la última crisis del mundo capitalista, soñamos un México con ejidos, nuestras tierras comunales, con pequeñas comunidades industriales, electrificado, con sanidad, donde las máquinas sean usadas para aliviar al hombre de los trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción. Pero entonces nos subdesarrollaron. Cuando empezamos a querer tomar nuestro propio camino, nos convirtieron en alguien que está al final de la cola. Y el problema es que no atraparon solamente las fantasías de los líderes, sino de toda la gente. Para mi generación, tengo que recordar que en aquel tiempo el cine era el principal tema de entretenimiento, corríamos a ver películas y las películas presentaban al American Way of Life como la cosa más cercana al paraíso. Llega Truman y dice, ustedes son desarrollados, vamos a compartirles nuestros avances y entonces ustedes van a ser como nosotros. Y esto atrapó la fantasía, si queríamos eso, queríamos ser eso, quería desarrollo para mí, para mi abuela, para mi familia, para mi país. Y tomé la ruta del desarrollo. Al mismo tiempo me ofrecieron la posibilidad de una nueva profesión en México, algo así como administración, donde íbamos a estar en el centro de la épica del desarrollo, haciendo buenos servicios a la comunidad, buenas condiciones a los trabajadores. En vías de desarrollar. Eso era, y buenas utilidades a los accionistas. Y me nos fue muy bien. Al rato era jefe de personal de Procter & Gamble, era el ejecutivo más joven de la historia de la IBM, tenía un puesto en una gran compañía mexicana, puse mi propio despacho, pero mientras más avanzaba con buen dinero y prestigio, más incómodo estaba. Me corrieron de IBM, me corrieron de Procter & Gamble, porque me negué a hacer lo que me pidieron que hiciera, que era transar a los trabajadores y engañar a la comunidad. Entonces, aunque parecía muy importante y remunerador en términos de dinero, llegué a la conclusión de que no podía hacer una vida decente en ese lugar. Y entonces, sin abandonar la idea del desarrollo, el péndulo del desarrollo me llevó al otro extremo. Entonces me hice izquierdista, luego me hice marxista y me hice guerrillero. Lo que hay que acordar de nuevo el tiempo. Era el tiempo de Che Guevara, la gloria de la Revolución Cubana,
muchos latinoamericanos sentíamos la obligación de hacer la revolución en otros países. Entonces, con un grupo clandestino empezamos a armar la revolución y esto terminó el 5 de marzo de 1965, cuando uno de nuestros dos líderes mató al otro líder por una mujer. Él iba en su quinto matrimonio, fue a visitar a la cuarta exmujer, le encontró en la cama con el otro señor, sacó la pistola y lo mató. Aquí primero debo decir que estábamos recibiendo entrenamiento militar. El entrenamiento militar no es cómo manejar un arma, eso es muy fácil, eso lo aprende uno una mañana. El entrenamiento militar es cómo aprende uno a matar a sangre fría a alguien que no le está uno haciendo nada. Eso tiene que hacer una guerrilla, ¿no? Tiene que aprender de una emboscada a matar a un soldado que no le ha hecho nada a uno. Eso no es fácil aprenderlo. Eso requiere una transformación aquí interna que aprende uno violencia. Y esto es lo que permitió que este hombre, un líder muy ilustrado, muy revolucionario, saca la pistola y mata al otro. Vino a mi casa para huir. Y aquí tenemos el absurdo de un grupo súper recontra requete revolucionario protegiendo a un asesino por una razón muy simple. La policía conocía su nombre, él conocía todos nuestros nombres. Y entonces íbamos a parar a la cárcel antes de haber salvado al país por una babosada. Entonces sacamos a este hombre del país, pero fue un momento de reconsideración y decir qué estamos haciendo. A partir de ese momento, abracé la idea de no violencia con Gandhi. No abandoné la idea del desarrollo, no abandoné la idea de la revolución, pero ya no con violencia. El recurso en ese momento en México era entonces entrar al gobierno. Si la guerrilla lo que buscaba era tomar el gobierno para hacer la revolución, sí, bueno, pacíficamente vamos a subir en el gobierno y tomarlo por dentro. Entré al gobierno, entré a buenos puestos. En el 70 llegó un presidente populista y de pronto yo me encontré con inmenso poder, muchos recursos. Iba yo a la casa presidencial dos veces a la semana, asistía a juntas de gabinete, movilizaba a millones de personas, programas muy progresistas y tuvimos tanto éxito que al terminar esta administración, en la nueva administración de 76, yo estaba en el peligro inmediato de ser ministro, secretario de Estado. Pero en ese momento abandoné el gobierno porque entonces yo ya sabía dos cosas bien. La primera es que el desarrollo no era lo que la gente quería. Nosotros teníamos nuestras evaluaciones, nuestros muy lindos programas de desarrollo, muy lucidores, no eran buenos para la gente. Y segundo, sabía que la lógica del gobierno, la forma en que deciden allá arriba y la lógica de la gente no se tocan. Allá arriba se decide por otras razones y con otra lógica. Si lo que yo quería hacer era algo por la gente, si buscaba un cambio social, mi lugar no era el gobierno, tenía que estar en otro lado. Y entonces, desde entonces, en 76, estuve en algunas organizaciones independientes trabajando directamente con la gente. Desde ahí he estado, ya para entonces, estaba convencido de que la vía del desarrollo no era la vía apropiada. Empezábamos a hacer otras cosas que la propia gente quería, buscábamos su autonomía, su reconstrucción. Y así nos fuimos a finales de los años 80, me fui a vivir a Oaxaca, a 8 kilómetros de donde nació mi abuela, así que puedo decir que regresé a la tierra de mis ancestros, he estado aprendiendo con los pueblos indios y trabajando junto con ellos y en las movilizaciones sociales muy intensas en que han estado permanentemente. El 1 de enero de 94 estalló el levantamiento zapatista. Tomaron, con una brillante estrategia militar, tomaron 7 poblaciones de las principales de Chiapas, que es el estado junto, frontera con Guatemala, pegado a Oaxaca, y esto provocó una sacudida muy grande en todo el país. Que mucha gente lo vivimos, pero los que no lo vivieron, pues de verdad, como un wake up call, como una cara. Exactamente, le han llamado el wake up call, el despertar todos los movimientos antisistémicos. Como que antes de los zapatistas decíamos, bueno, la globalización no es buena, pero es una realidad, hay que aceptarla. Y ellos dijeron, no, basta, ya no estamos. Usted fue mediador de ese conflicto, ¿cierto? No, lo que pasa es que poco después, 2 años después, ellos me invitaron para participar en las negociaciones con el gobierno, por presión pública. Ellos entraron a una negociación con el gobierno, invitaron asesores y yo fui uno de esos asesores.
efectivamente participé. Pero quizás antes debo decir que la primera semana de 94 yo estaba en un conflicto personal muy serio, porque decía, sí, me encanta lo que están diciendo, estos zapatistas son una maravilla, hay que estar con ellos, pero yo estoy con la no violencia, y ellos están matando ahí abajo, ¿por qué estoy tan contento? ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Cómo de pronto cambias tu posición? Entonces corrí a Gandhi, y realmente esta historia de Gandhi que encontré entonces ilustra muy bien lo que pasó. A Gandhi el hijo le pregunta, si viene un señor y quiere matarte, ¿qué debo hacer? ¿Predicarle no violencia y dejar que te haga algo? Entonces Gandhi se ríe y dice, mira, lo que nunca debe ser es cobarde. Eso es el peor de los vicios. Lo que hace el débil es la violencia. Y aquí tenemos a Gandhi predicando la violencia. El débil no tiene otro remedio. Dice, sería criminal de mi parte predicarle no violencia a un ratón que está a punto de ser devorado por el gato. Si yo propongo la no violencia a la gente en la India, es porque no veo por qué 300 millones le tienen miedo a 150 mil ingleses. Como ellos son los fuertes, ellos deben usar la no violencia. Esto se aplica perfecto a los zapatistas. La gente que hoy llamamos zapatistas estaba muriendo como moscas. En los altos de Chiapas era un genocidio. La gente moría de hambre, moría de enfermedades curables. El subcomandante Marcos dijo alguna vez, en las pueblos no hay niños porque todos se mueren. Uno hablaba con una mujer, decía, yo tuve 11 hijos, pero solo viven 2. Esta era la tasa normal. Y por eso tenían tantos hijos, porque todos se morían. Era una situación verdaderamente espantosa. Acudieron a todo, organización económica, organización política, una marcha increíble de 2.000 kilómetros para la Ciudad de México, y nadie oyó, ni las autoridades, ni la sociedad. Entonces ellos como último recurso probaron esta manera de levantarse para ser oídos. Quizás no estaban pensando en vamos a ganarle al ejército, no tenían suficientes armas, suficiente fuerza, pero quizás con esta sacudida, inclusive con su muerte, iban a despertar a la sociedad mexicana. Y la despertaron más rápido de lo que ellos pensaron. En unos días estábamos en la calle diciéndoles no están solos, pero no queremos más violencia. 12 días después, hay un cese unilateral del fuego y el resultado es que los zapatistas, desde el 12 de enero, después de 12 días de confrontación, nunca más volvieron a usar sus armas, ni siquiera para autodefensa. Han sido los campeones de la no violencia porque se convirtieron más fuertes, porque de pronto tuvieron nuestro apoyo. De pronto ya no necesitan hacer aquel sacrificio de sus vidas, aquella violencia, porque tienen el apoyo de gentes dentro y fuera de México. Efectivamente, fui en 96 con ellos al encuentro intercontinental, a la negociación con el gobierno, a los acuerdos de San Andrés, que finalmente el gobierno traicionó. No honró su firma, ni el presidente de la República, ni todos los partidos que estaban junto con el presidente en la firma de los acuerdos. Entonces, traiciona el gobierno los acuerdos, pero los zapatistas deciden cumplirlos y aplicarlos y mostrar que no, lejos de ser un peligro para el país, son la solución. He estado con ellos hasta hoy. Creo, nos invitaron hace poco tiempo, el 21 de diciembre de 2012, entraron pacíficamente a las mismas ciudades que habían ocupado en 94, sin una sola arma, muy bien vestidos, muy bien disciplinados, fue como una danza en estas calles, y se fueron luego, era una demostración silenciosa, pacífica. Y dejaron un simple comunicado que decía, escucharon, es el sonido de su mundo que se está cayendo a pedazos, es el sonido de nuestro mundo que está reemergiendo. Y un mensaje misterioso, el día que fue el día era noche, noche será el día que será el día. Es un anuncio de lo que, uno de los anuncios de lo que vendría. Inmediatamente empezaron a invitarnos, invitaron actualmente a 6.000 personas de 40 países que hemos ido a ver lo que han creado en estos 20 años. Es realmente asombroso, realmente es cosa de ir a verlo. Un día de esto les avisaré para que descuelguen por ahí. Yo quisiera ir porque además usted abrió una universidad, cuéntame de esa parte de educación también, porque vino a Cincinnati y bueno, vino a Estados Unidos en una gira, pero para mostrarnos, enseñarnos lo que nosotros no vemos, ¿verdad? Y con su propia voz, porque una cosa es verlo, pero alguien que lo vive
y que ha vivido la historia, el crecimiento, la evolución, ¿no? En 97, es Oaxaca, donde yo vivo, es el único estado de México en que la mayoría de la población son pueblos indígenas que pertenecen a 16 pueblos diferentes. Muchos de ellos están aquí. En California hay 300,000 oaxaqueños. En Nueva York, el grupo étnico de más rápido crecimiento en la última década son mixtecos de Oaxaca. Entonces, muchos de ellos están aquí. Oaxaca, este estado, tiene un foro de los pueblos indios donde expresan sus puntos de vista. En 97 ellos dijeron, la escuela ha sido el principal instrumento del Estado para destruir a los pueblos indios. Y esto es simplemente reclamar una verdad histórica. El sistema educativo en México, como en muchos países, como aquí en Estados Unidos o en Canadá, se crea para desindianizar a los indios, para limpiarlos de su cultura indígena y convertirlos en algo muy extraño, que quién sabe qué será, mexicanos regulares, quién sabe qué sea eso. Entonces, estos pueblos, algunos de estos pueblos, cerraron sus escuelas, corrieron a los maestros, y esto fue un escándalo, ¿te imaginas? Estos bárbaros están condenando a los niños a la ignorancia, no podemos aceptarlo, eso no debe ser la autonomía, pero estos persistieron, y entonces un joven antropólogo quiso darle una lección a los padres, y comparó con pruebas los niños que iban a la escuela con los que no iban, para decirles a los padres, mira cómo están, tus niños están left behind, están quedando atrás porque no los mandas a la escuela. Para su sorpresa y de muchos, los niños que no iban a la escuela estaban mejor en todo, en leer, escribir, ¿pero iban a la escuela de Oaxaca o no? No, cerraron las escuelas. ¿Pero ellos iban a la escuela de los indios? No. Aprendían como debe uno aprender en libertad con alguien que sabe. Cada niño en libertad, el día que estaba listo, le decía a su hermana que ya sabía leer, oye, enséñame a leer, y en 3 semanas sabía leer. En la escuela pasan años no aprendiendo a leer. Hay niños que salen de sexto de primaria en Oaxaca que no saben leer el diploma que les están dando. Porque en medio de un grupo, a fuerzas, con métodos inadecuados, no pueden aprender. Estos niños en las comunidades, sin escuelas, sin maestros, a las maneras tradicionales de aprender en libertad, aprendían mucho mejor. Los que iban a la escuela tenían nada más una ventaja. Sabían cantar el himno nacional. Esto era todo lo que sabían hacer que los otros no sabían. Pero de cosas concretas, de aprender a vivir, aprender a sobrevivir, aprender a cultivar las cosas, todo esto. Me habla de una población que de una forma u otra logró su independencia, ¿no? Se desligó de las partes que no, foráneas, que no eran de su tribu, de su nación, pues. Pero ¿por qué hay tanto Oaxaca, gente de Oaxaca en los Estados Unidos? Ha sido literalmente, si hemos logrado muchísimo en Oaxaca, estos pueblos. Oaxaca tiene 85% de la tierra es comunal, quiere decir que la propiedad privada es pequeña, no hay latifundios, no hay grandes haciendas. Ha habido una lucha muy fuerte, pero hemos estado permanentemente agredidos, permanentemente perseguidos. Es un acoso permanente para desalentar y confrontar a los pueblos, destruir sus tierras, destruir sus bosques, quitarles posibilidades de supervivencia y condenarlos a que no tengan otra opción que emigrar, irse a las ciudades o hacer otra cosa. Ha sido realmente una persecución sistemática, no solo de 500 años de colonialismo, sino de 50 de desarrollo. Podemos citar ejemplos recientes como los que llevaron a la contaminación con maíz transgénico. En Oaxaca empezó. En Oaxaca la gente cultiva su maíz, cultiva su milpa, estaban vendiendo en el mercado local los excedentes, algunos campesinos que habían producido de más, estaban vendiendo el kilo de maíz a 4 pesos el kilo. Llegó el gobierno con maíz de Iowa, subsidiado aquí, subsidiado allá, a venderlo a 2 pesos el kilo. Primer efecto, el que producía de más dice, paño que entra no produzco de más, yo no voy a poder venderlo. Me van a quitar aquí el mercado. 2 pesos es importante para la gente. Pero además, una señora que conocemos, los campesinos siempre están experimentando este maíz transgénico que habían traído. Está prohibido sembrar transgénico en México actualmente. Están pidiendo permiso, pero no se les ha dado todavía. Pero lo traen para consumo. Y una señora dice, pues voy a probar a ver este cómo funciona. Sembró y contaminó todo el valle. Ese valle, la ventaja es que Oaxaca es como un pañuelo arrugado, entonces no puede saltar el transgénico de un valle al otro,
se contaminó solamente un valle. Estamos defendiendo Oaxaca para que sea territorio libre de transgénicos, que evidentemente nos enferman y enferman el suelo y arruinaría nuestra capacidad de producir. Entonces, sí, la razón por la que vienen aquí es porque no les dejan otro remedio. Ahora mismo a los jóvenes los estamos condenando a ser delincuentes. Hay 10 millones a los que decimos ninis, ni estudian ni trabajan. Ya no pueden seguir estudiando, las familias les dicen, hermano, no puedo seguirte manteniendo, búscate algo, y no buscan trabajo y no encuentran trabajo absolutamente de nada. Y ya no pueden migrar, ahorita cuesta cada vez más caro venirse para acá. Ya no cuesta lo que costaba antes. Entonces, los jóvenes no tienen el dinero para pagar al pollero, para pagar al que lo trae para este lado. Entonces los niños están siendo empujados a ser delincuentes. Bueno, pero regresando a mi historia, estas comunidades que van muy bien en el aprendizaje de niños, nos comentaron qué pasa cuando nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, quieren aprender más. Ya aprendieron todo lo que se aprende aquí, que es mucho, pero quieren saber más y nos interesa que aprendan más. Como no tienen papel, como no tienen, como van a estar en la escuela, no van a poder continuar los estudios. Entonces, con ellos y para ellos creamos esta universidad, la Universidad de la Tierra. Un zapoteco muy, muy lindo, que es un intelectual y es un cantante y es un compositor, Jaime Luna, que es socio de Unitierra, socio fundador, nos dijo que debía llamarse Universidad de la Tierra por dos cosas. Primero, ustedes tienen que tener siempre los pies en la tierra, pegados a la tierra, pegados al suelo. Y segundo, deben pensar en la madre tierra. Eso debe estar pensando la universidad, cómo cuidar a la madre tierra. Nos gustó mucho la idea que le pusimos así el nombre. Y también de aprendizajes anteriores que teníamos, dijimos que la gente que viniera aquí debía aprender haciendo lo que quisiera aprender. Entonces un muchacho viene y dice, yo quiero ser abogado agrario. Lo mandamos al día siguiente con un abogado agrario, para que aprenda a ser abogado agrario siendo abogado agrario. No platicando de qué consiste, sino haciéndolo. En año y medio resulta ya ser un buen abogado agrario. Ahora ya todos los pueblos, la gente que llega a la universidad o nosotros estamos yendo a las comunidades para aprender con ellos lo que ellos quieren aprender. Que tienen problemas de mucha agua, o que tienen problemas de poca agua, o que tienen problemas de comida, o que la comida está muy cara, que necesitan producir más, que tienen problemas de basura porque la ciudad los llena a los pueblos de basura. En fin, los problemas que ellos deciden aprendemos juntos cómo resolverlos. Básicamente con la idea de que la crisis está muy seria y que no podemos seguir esperando que el gobierno, los partidos, lo resuelvan nada. Yo lo veo que ha evolucionado, que ha aprendido de mucha, la parte de la izquierda con una desilusión, pero un interés. ¿Cómo se definiría usted su ideología ahora desde un punto de vista político, económico, social? Porque veo que está muy influenciado de la parte de donde vive, pero ¿cuál es su ideología ahora? ¿Qué piensa? ¿Cómo se definiría? Más que ninguna ideología, porque inclusive los zapatistas dicen que no es una ideología, sino que es una manera de ser y de pensar. Es una actitud, es una actitud digna. Yo diría que la frase más radical de los zapatistas es la que yo abrazo como principio. Ellos dicen, nosotros los zapatistas solo somos hombres y mujeres ordinarios y por eso somos inconformes, rebeldes y soñadores. Eso queremos ser, inconformes, rebeldes y soñadores que somos capaces de aprender de los hombres y mujeres ordinarios. Son esos hombres y mujeres ordinarios los que han hecho todas las revoluciones. Las revoluciones no son las de los líderes carismáticos que luego recordamos por muchos años, no son los episodios cataclísmicos. Si uno piensa en México, uno recuerda el 20 de noviembre como el día de la revolución. Bueno, ese día capturaron a dos que no tuvieron nada que ver con nada. Sí, no es eso la revolución. La revolución es cuando la gente común hace cosas radicalmente distintas. Y sentimos que esa gente común, que ha estado sufriendo mucho, la crisis los ha afectado muchísimo. Esa gente que no consigue empleo, que todo el tiempo están acosados, esos están cambiando las cosas. Aquí abajo, no en la calle, porque los gobiernos ya aprendieron a no hacerle caso a la gente. Ponen 1 millón de gentes en la calle, no hacen nada, no les importa. Ya saben cómo no hacerle caso. Ya saben, el gobierno aquí lo dijo, Occupy Wall Street, lo dijo muy claramente. Está al servicio del 1%, no del 99%.
Nosotros estamos en el 99% y estamos diciendo, el problema no está ahí arriba. Aquí arriba no importa quién pongamos, ponen a uno, ponen a otro y es la misma mierda. Aquí lo saben todos, lo saben de aquí, lo saben de México. Entonces, la solución está aquí abajo, entre nosotros. Y nosotros estamos llenos de esperanza porque vemos a la gente en movimiento. Tú, desde la perspectiva de estar visitando y estar informando, además porque una persona, como ustedes pueden ver, muy capaz, una persona muy educada, pero además ha escrito muchísimos libros y ha ido a 107 países, yo todavía no puedo pensarlo, creerlo, pero está en esa, de una forma educándonos a la gente normal, porque somos el cambio, como decía Gandhi. Para nuestra comunidad de los Estados Unidos, porque ustedes lo ven, o sea, ustedes, la gente de Osaka, de Venezuela, de Latinoamérica, somos muchos. ¿Cómo podemos nosotros ser esa parte que estamos aquí organizándonos por crear cambio? Porque hace 20 años se sabía que éramos, íbamos a ser la mayoría, que íbamos a decidir el voto, que íbamos a hacer una fuerza muy importante, pero todavía yo siento que no la tenemos porque esos cambios no son, bueno, los cambios son muy lentos, pero para esa comunidad hispana que no está viendo ahora, ¿qué mensaje tendría para ellos? Yo diría fundamentalmente esto, no debemos olvidar que hay que participar de alguna manera en esa feria de allá arriba. Y es cierto que la comunidad hispana tiene que manifestar su fuerza, demostrar cuántos son, cómo son, porque esto alienta a la propia gente. ¿Sabes? Ahora somos ya mayoría en este estado, ahora tenemos 40% de la población de California es hispana. Bueno, eso quiere decir que ya es la principal minoría, que ya es más que los blancos o que todos los demás. Entonces, esto significa que esa fuerza la tenemos que mostrar, entre otras cosas, para alentarnos a nosotros mismos. Recordar que la marcha de los indocumentados fue la marcha más grande en la historia de los Estados Unidos. Eso fue muy importante, más por los efectos, porque finalmente seguimos sin ley migratoria aquí, más que por eso es por los efectos para nosotros. Puede decir, caray, somos muchos, somos muchísimos, estamos bien organizados y tenemos coraje y dignidad. Sabemos hacer las cosas con fuerza, con valor, con capacidad. Entonces, sin olvidar que vivimos aquí, no en Marte, que hay que tomar en cuenta lo que pasa allá arriba, lo que yo diría es que fundamentalmente la fuerza que tenemos está aquí abajo. Los talentos que tiene la población latina, la increíble cantidad de recursos que tienen, su capacidad organizativa, su capacidad de ser comunidad. Sí, aquí hay que tener individuos competitivos y eso, pero la gente trae una carga comunitaria muy fuerte. Viven en un tejido comunitario. Esas comunidades comunitarias aquí abajo pueden representar un gran cambio. Diciendo básicamente que la solución está en nosotros, en nuestras capacidades. Sí, votemos, manifestemos esta fuerza, pero vamos a hacer las cosas aquí abajo. Yo quisiera usar el ejemplo de la comida, que es un ejemplo absolutamente fundamental para todos, no solo para nosotros. El poeta uruguayo Eduardo Galeano dice, en estos tiempos de miedo global, quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo de comer. Y es una reflexión espléndida, porque primero está otra vez el hambre con nosotros. Hay 1,000,000,000 de personas que hoy se van a ir a la cama con el estómago vacío. El hambre está aquí y está en Estados Unidos, hay gente con hambre aquí en Estados Unidos. Entonces, hay quienes tienen miedo al hambre, pero los demás tenemos miedo de comer porque sabemos lo que están poniendo en los platos, sabemos que es veneno, sabemos que nos dan puras porquerías, sabemos que todos nuestros cuerpos están ya infectados de esas porquerías. ¿Cuál es la solución? Esperar, tocar las puertas y esperar que los gobiernos e instituciones que crearon este desastre lo van a corregir. Sería esperar, sin esperanza. Pensar que Walmart o Monsanto van un día de estos a despertar para hacer lo contrario de lo que están haciendo por una epifanía moral y no va a pasar. La gente no está esperando, la gente no es estúpida. Vía Campesina es la organización más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de 300 a 500 millones de personas en 140 países. Hay gente de Vía Campesina en Estados Unidos o en México. Y lo que ellos dicen es que nosotros, no el gobierno, no la televisión, no el mercado, debemos decidir qué comemos. Y segundo, debemos producir. Estamos produciendo en las ciudades. Cuba es el mejor ejemplo porque tuvo su crisis hace 20 años, cuando se acabó la Unión Soviética. Descubrieron que tenían que importar la comida y la gente, no el gobierno, por desesperación, se puso a sembrar en el techo de las casas, en el patio trasero. Y para hacer corta la historia larga, hoy en La Habana
se produce 60% de lo que se come en La Habana. Este es el potencial. Bueno, esto está pasando en los Estados Unidos. Y ahí tenemos nosotros, todos los latinos, claramente los mexicanos, todas nuestras capacidades, nuestros conocimientos agrícolas, para cultivar en cualquier pedazo, en una maceta, en un pedazo, en la azotea, sobre el cemento, en todas partes podemos sembrar y se está sembrando. Los prados estos que hay en el frente de la casa norteamericana, que es el modelo de casa en Estados Unidos, ahora se están transformando en huertos para crear, para producir vegetales. Hay jardines comunitarios. Detroit, que es el ejemplo del desastre del desarrollo, tiene 900 jardines comunitarios. Hay kilómetros y kilómetros de huertos que están floreciendo en la puerta de las casas. Esta es una esperanza. ¿Y qué significa si hacemos eso? Parece una pequeñita cosa frente a los grandes problemas, pero estamos socavando las bases de esas grandes compañías que es que todopoderosas. Si no los necesitamos, no podrán hacer nada contra nosotros. No, a mí, si no apoyan a la mujer hispana o no apoyan a nuestra comunidad, yo no coloco nada de información sobre esa empresa, porque yo siento que es una responsabilidad como medio de comunicación, no solamente informar, sino apoyar a las que nos apoyan y las que no nos apoyan. Es una forma de crear cambio, ¿no? Una cosa, y gracias por una cosa que menciona, que yo creo que es lo central de lo que está pasando ahora. Las mujeres están tomando el liderazgo del proceso de cambio. Las mujeres asumen de pronto su vieja responsabilidad histórica de cuidar de la familia, de cuidar de la especie, y cuando nosotros los hombres estamos destruyendo el planeta y destruyéndolo todo, las mujeres están diciendo, basta, ya no podemos seguir así, y están tomando el liderazgo. Está pasando algo que llamamos feminización de la política, en donde la mujer toma la posesión del liderazgo, pero no para hacer lo mismo que el hombre, sino para hacer algo distinto que implica cuidar de los demás. No usar la posición de poder para dominar, para oprimir, para controlar, sino para servir. Y esto se ilustra de nuevo muy, muy claramente con el nuevo mundo que han creado los zapatistas en su lugar. Es realmente una nueva sociedad en donde la mujer está absolutamente en el centro. La mujer, yo veo muchos cambios en los Estados Unidos, en México. ¿Cómo ve usted a Latinoamérica, que estamos pasando momentos difíciles? ¿Cómo lo ve desde su perspectiva humanista? De nuevo, la principal esperanza está en los magníficos movimientos sociales que están ocurriendo por toda América Latina. Están en las organizaciones indígenas de Ecuador, las organizaciones indígenas de Bolivia, está en el movimiento de los sin tierra de Brasil. Estos son los movimientos que nos alientan. Desgraciadamente, los gobiernos llamados progresistas, que tienen sin duda cosas interesantes, que han hecho algunas cosas positivas, están haciendo el mismo juego que los otros. Ilustran bien que no es una esperanza nada más elegir a alguien diferente. Evo Morales es indígena, tiene un pie como indígena y a veces hace cosas que tienen sentido, pero también tiene el otro pie que no es indígena y que hace las cosas de siempre y que está en confrontación en un indígena con las organizaciones indígenas de Bolivia. Lo mismo puede pasar, podemos decir Lula, un obrero que llegó a presidente y que cosa maravillosa. El propio Lula dijo, qué extraño va a ser para la historia ver que un obrero metalúrgico ha sido el principal defensor del capitalismo francés. Esto no es lo que estamos esperando, la esperanza no está allí. Sí, claro, es preferible una gente como ellos que un dictador opresivo y destructor, pero no son una solución, no es el camino. El camino está aquí abajo, entre nosotros, en los movimientos, en la gente, en esos hombres y mujeres ordinarias. Nuestra solución está con la gente ordinaria, y yo soy una persona ordinaria con una fuerza y le agradezco realmente la oportunidad de dar a conocer a una persona que vino acá a hablar y ha sido muy bien recibida sus presentaciones, pero también para darle la oportunidad para que usted lo conozca y pueda ser esa persona ordinaria que está creando cambios y conectando y siendo una voz para toda la comunidad. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera muchas compartir? Gracias. Nada más, muchas gracias por la oportunidad. Dije todo lo que tenía que decir, oh my God, si incluyendo barbaridades. Muchísimas gracias. Muchas gracias.